Bueno, la delincuencia ya es un mal endémico en el país. Y la delincuencia no es más que una respuesta a una falta de autoridad. Aquí se conoce todo delincuente, aquí sabe quién es quién, pero desgraciadamente los que dirigen el país, desde abajo hasta arriba, viven de la delincuencia. Si la delincuencia ellos no pueden mantener, son los que los sostienen a ellos. Y da pena que esto sea así, porque el pueblo entonces que paga la consecuencia. El día que aparezca una autoridad que sean autoridad de verdad, el día que aparezca una gente que tengan sentido de autoridad, de servicio al pueblo, eso la delincuencia aquí desaparece en 2 o 3 días. Esto es un país de apenas 48 mil kilómetros cuadrados, donde todos nos conocemos y saben quién es. Aquí se conoce el cojo sentado y el ciego durmiendo. Y todo policía, los fiscales, saben quiénes son los delincuentes. Por eso a veces tú ves que hacen un robo y van donde la policía y dicen, mira, vete a tal lugar y dale 10 mil pesos y te lo consiguen eso. Porque saben, ahora no se quiere acabar porque eso es lo que sostiene. Yo espero que algún día cambie. Esas autoridades suben ahí, o esos jefes, y cuando suben se creen dueños y señores. Entonces no entienden que está llamado a ser pasajero, a desempeñar un rol, porque deben pasar la antorcha a otro. No, se quieren quedar, quieren sentirse dueños, señores, para toda la vida. Ojalá que algún día entiendan que no, que esto es cuestión de relevo y que tienen que ir preparando condiciones para que otros puedan continuar. Y los cambios siempre ayudan. Y como yo siempre insisto, un presidente bueno, 4 años, es poco. Pero uno malo, 8, 12, 16, una desgracia grande. Yo espero que algún día nuestro pueblo también entienda eso, porque el pueblo es culpable. A veces los pueblos se dejan comprar por una dádiva, por 3 hojas de zinc, por 2 fundas de cemento, por una receta, o por un bono gao, bono luz, o bono diablo, no sé cómo se llaman tanto bono que hay, pero al final se dejan comprar y entonces repiten lo mismo. Por eso yo creo que la memoria de nuestro pueblo tiene que estar claro. No olvidar lo que pasa y mirar hacia adelante. No pensar en el yo, sino pensar en nosotros.